Raúl, finalizó la primera rueda del torneo de la Liga Deportiva del Sur y ¿cuál es el balance que vos haces del rendimiento del equipo canario que estás dirigiendo actualmente? Buenas tardes. Cuando asumimos, yo creo que el balance, lógicamente, terminó siendo positivo, a pesar de haber perdido el último partido, pero el, el equipo pudimos mantener la base, no tuvimos jugadores expulsados, eso es lo que nos permitió terminar la primera rueda demasiado entero. ¿Cuáles son las cuestiones que vos viste que estuvieron un poco débiles tal vez que no les permitió clasificar que van a tener que intensificar en la segunda rueda que ya empieza el domingo próximo? Sí, eh, medio complicado. O sea, vamos a tratar de, de solucionar algunos problemitas que tuvimos, de distracción, después fallas técnicas que hemos tenido también, que esto nos sirvió para aprender y bueno, y el segundo campeonato tratar de, de mejorar la, lo que fue la etapa inicial. Teniendo en cuenta que es cuatro o cinco días antes de que comience la segunda rueda se abre el libro de pases. ¿Bombal incorporó refuerzos en esta instancia? Bueno, la idea eh, no era eh, agregar refuerzos en sentido, a lo mejor por lo económico, se complicaba. Lo único que nosotros hacíamos un poquito de hincapié y se nos había ido un jugador García, entonces traer otro para cubrir la Plaza de García. Pero no pudimos económicamente el es muy alto, el club no puede bancar toda esa parte de dinero para llegar a fin de año y bueno, entonces nos decidimos de seguir luchándola con los, todos los chicos locales. ¿Y quién va a estar en el lugar entonces de García? No, eso no, no pudimos reemplazarlo, bueno, pues lógicamente nosotros a García lo tuvimos como un refuerzo. Pero bueno, tenemos un plantel demasiado corto, pero bueno, ya estamos mirando lo que es la segunda división o en tercera, que hay elementos que lo podemos llegar a subir. El próximo partido, el primero de esta segunda ronda, ¿cuándo es y dónde es? Eh, acá en eh, viene Máximo Paz, el último campeón, y con adelantado horario, 13.30 la segunda, 15.30 la primera. Ahora es todo, son todos partidos de vuelta, se, se repiten, se reitera entonces el orden con los clubes que hay que jugar en contra, es decir, se invierte la localía. Sí, sí, se invierte en la localía y se repiten todos los mismos. ¿Von sí, mismo Val va a quedar libre nuevamente en la última fecha entonces? En la fecha 15. ¿Y cómo se prepara Raúl Mamín entonces? ¿Se tiene fe para clasificar en la segunda etapa? Y con ganas. Eh, es duro, es duro porque bueno, también es cierto, los otros equipos se han reforzado y bueno pero apostamos a la gente del pueblo eh, y al menos que la base sea local para nosotros es fundamental sí no te digo que no me hubiese gustado traer algún refuerzo pero bueno no no se pudo y bueno hay que pelear con lo que tenemos